Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció la flor de Castilla? Pues muy bien. Abre el periódico, vamos a conseguir trabajo. ¿Y usted qué trabajo encontró? Ay, anoche como tronó de precioso, pero no llovió. ¿Por qué no llovió? Hay muchos jotos, dice. No le eches la culpa a los jotos. Todo el tiempo ha existido los jotos y las putas y todos los mayanes. ¿Quién ha existido siempre? Todo el tiempo ha existido. Nomás que las viejas. Desconéctala nomás, desconéctala. Ahora las viejas todas andan con vestido largo. Ah, cabrón, ¿y eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Cualquier piojosa. Ayer es que me invité el Toño al bautismo de su hermana. Ay, no, que pude ir. No. Vieras qué tronata tan horrible estaba aquí y no cayó ni una gota. Y me dio flojera y me acosté. ¿Te acostaste desnudo o te acostaste no, con ropa? No, dije, me voy a acostar porque pues es una tronata. Oye, pero ¿te acostaste desnuda o te acostaste con ropa? No, me acosté. Porque tú sabes que cuando te acuestas desnuda dices que piensas en... Me acosté biche. ¿Y no pensaste en cosas? No, me acosté biche. Ay, unos saludos de... Ay, no, Espérate, puto. Unos saludos para la gente... ¿Cómo? ¿Saquipanquera? No. Unos saludos de parte de la famosa Gilbertona para toda la República Dominicana. Acá, ¿toda la República qué? De parte de la famosa Gilbertona. ¿Toda la República qué? Toda la República... ¿cómo? Pues no sé. Para toda la República Dominicana. Dominicana. Dominicana, de parte de la famosa Gilbertona, toda la República Dominicana, de parte de la famosa Gilbertona y a todos mis seguidores. Para toda la República Dominicana. Para toda la República y en especialmente al caballero que vino a visitarme ayer 4 de allá de la República Dominicana. Muchos saludos les da la famosa Gilbertoni, que se vean mucho a la verga. Caray, adiós. Hasta en Dominicana andas ahora tú. No, vino a visitarme ayer muchachos que venían aquí de vacaciones y llegaron a visitar. Ah, pues qué bueno. Para Chiapas, un gran saludo para Chiapas. Ah, un saludo. Ahí anduvimos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un gran saludo. Para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de parte de la famosa Gilbertona, según famosa la verga, qué famosa. Ya. Ex famosa. La verga, a la verga. ¿Estás tomando chanate ya? Sí, es que nomás me levanté y tomo café y este y el otro y el otro y ya. Cuidado, porque el café dicen que... Ah, no, a la verga, yo todo el tiempo tomo café, si me lleva a la verga que me lleve. Ya estoy... Cuidado, no, porque dicen que el café... No. ¡Ay, tú! ¡Ay! Voy a las casas y me dicen, ¿no quieres café colombiana? No, le dije, yo tomo café clásico. ¿No quiere café qué? ¡Colombiana! ¿De dónde acá, pinches viejas, talones azules, culos prietos? ¡Ay, café colombiano! Café colombiano. La verga. ¿Por qué no te gusta el café colombiano? No me gusta. A mí no me gusta andar de haciéndome pendejo ahora de
Ay, no me gusta el café clásico, me gusta el colombiano. Pinches viejas broncas a la verga. Antes. Pinches machos hijos de su chingada madre tienen pasos de piojosos. Un cabrón vino. Ay, vengo de Guadalajara, vengo a verte. Deja que pase la quincena, dice, y paso a darte. ¡Oh! No soy la copia, el hijo de tu chingada madre, le dije. Pinche vato muerto de hambre, hijos de su chingada madre. No. ¿Y no le debes tú a la Coppel? ¿No le debes nada a la Coppel? No, ni un 5 le debo. ¿Por qué? Ni un 5. Ayer cinco. Pasé por aquí, estaban toque y toque. No, mientes tú. A mí no me toca la puerta nada, nomás los pude gente. ¿La Coppel? No, ni la Coppel ni ningún hijo de su chingada me toca la puerta. No, señor. No te equivoques de puerta. Gracias a Dios que a mí no me toca la puerta nada. Ah. No empieces. No, nada de saludos. No. Si no es saludos. Por favor. Al rato vemos eso. No, esto se lo dejaron una amiga al Aníbal. Le dejaron. Oye, y esa camiseta color mierda. Naciste Zacualco. Es mostaza. Le dijo a Botas. Es camiseta color hay color mostaza, hay color sabe qué verga y todo. Ah, pues ya te digo. Ah, y fíjate que ahorita anda muy duro la gripa anoche y me tomé una cucharada de jarabe. Y me tomé la pastilla y me acosté. No. Eso de andar hasta allá. No es porque hablo mal yo de nadie. No. Es que, ¿cómo voy a arrancar de aquí hasta allá por un plato de comida? Pero no es por el plato de comida, es por la convivencia. No. ¡Ay, era. ¿Qué bueno, voy? Lo que sí te digo una cosa, a mí, gracias a Dios que fui, porque hace mucho que no veía yo la persona que estaba platicando conmigo. Hace muchos años, esa mujer la vi nacer. Sí. A la Pachita. ¿Y no te gustaría platicar con Ledesma? Ah, no, eso no. Con Adelaido. ¡Cállate! Antiel vinieron unos muchachos de allá de Villa Unión, donde hay muchos jotos. Y me dijo el muchacho, venían dos muchachos. No, y aquí no. Dos muchachos de Villa Unión vinieron y dicen que le dan que si tú quieres, él te lo trae, dice el muchacho, para acá de lado. Yo, ¿para qué lo quiero? El pavo es lo que le anda procurando. No. Te lo voy a... Yo no lo procuro. Oye, ¿tú lo quieres tener aquí contigo? No, dijiste tres días. No. Ni un paso. Le hacemos invitación al señor Adelaido para que venga a pasarse un feliz fin de semana aquí en la casa de Gilberto. No, señor, aquí no entra nadie. Va a estar muy bien atendido. Le van a dar chanate muy de mañana. Le van a dar huevos con jamón. Sí, con pelos de gato por la media mañana. No. Al mediodía le van a hacer un colachi con pelos de gato. No. Fíjate que el amigo que vino a visitarme es muchacho joven. Me dijo que él... Cuidado, pues, porque ya ves lo que pasó con el chilango. Que le compraba carnitas de puerco y todo. Dice que y le dije, tú lo mandas. Es más, pobre. Cuidado porque el chilango ya sabes cómo te chingó. Pobrecito. No te van a fregar igual. No, ya no. Ya no me dejo que hagan plática ahí cuanto cabrón viene ya. Los corro, ya no. Es que mira,
a ti se te acerca una mosca y te va manzaneando, porque es lo que hacen. Luego te preguntan, ¿y qué esto? ¿Y qué el otro? ¿Y qué el otro? ¿Y qué el otro? No, no, ya no. Ya, ya no. Y quiero que sepas una cosa, que el domingo yo fui al Obregón y traje un pollo y se me va apareciendo el hijo de su chingada madre, descarado mendigo. ¿Quién? El ese chilango no está, aquí está. ¿Qué? Todavía. El ese sinvergüenza, ese puto. Aquí está. Vamos a poner una foto de él ahorita, fíjate. Aquí una está, foto de él. Aquí ahí está. Ahí tengo una foto de él que le mandé tomar. Aquí está y me va diciendo cómo te... Bien, tú eres un... No, ay, dice, voy para allá, voy más al rato para allá. A pagarte el dinero. No, no, le dije, tú no te paras en mi casa allá. Tú eres un lindo sinvergüenza y no quiero saber nada de ti y ya. Mira, toda la persona tiene claves para llegar y chingar el... Tú eres un... No. Ay, dice, voy para allá. Voy más al rato para allá. A pagarte el dinero. No, no, le dije. Tú no te paras en mi casa allá. Tú eres un lindo sinvergüenza y no quiero saber nada de ti y ya. Mira, toda la persona tiene claves para llegar y chingar el que tiene dinero. Está como ustedes. Ustedes se les apilan las moscas. Todos esos son unos lindos golleteros allá donde fui. Allá, en la fiesta del Aníbal. Una bola de golleteros. Ese vato culoprieto, hijo de su chingada madre, me cae muy gordo. Yo lo veo, yo lo conozco hace muchos años, de que la Juan Ortiz estaba muy guapa. No, no. Fíjate nomás el chilango. A mí me dio... Primero, me arrepentí haber ido con el Toño, pero a la vez no, porque allí me encontré una amiga muy, muy querida mía. Yo las vine a hacer a todas, vine a hacer a la Pacha, vine a hacer a la Rosa, vine a hacer a la Vianey, la que está allá en ¿cómo se llama? San Antonio. No, no. Allá, San Agustín. ¿Eh? San Agustín. No, no, allá donde... San José. No, donde fue el San Toño. San Miguel. Donde fue yo y el Toño para allá. San Cristóbal. Para San Alona. No, no, para... ¿Cómo se llama? Que una vaca se nos atravesó y casi nos mataba. Tamazula. Para Tamazula. Pendeja. Y es que la habían hecho, la vine a hacer también. Y yo le dije a la Pacha, fíjate que... Tan mitotera que la gente, le dije, y no me dijeron que se había muerto tu mamá, le dije, yo lo siento mucho. Y allí nos agarramos a platicar, ella y yo. Y las cuatas, fíjate lo que es la vida. Esas cuatas que tuvo mi amiga Juanita eran hijas de un mendigo trailero que no saben el hombre dónde pica y no sabe qué es lo que pierde, porque ahora las plebes esas... Son ricas, a pesar de que el padre vale verga. Hay padres hijos de la chingada que ensartan un plebe aquí, ensartan otro plebe allá y otro plebe allá, y no saben de él, y se hacen viejos reumáticos. Entonces sí, eran procurando. Es mi hija, dicen los hijos de su rechingada madre. Por eso yo no me voy a morir engañado más que verga. Pinche gente. ¿Y tus hijos? Ahí están mis nietos. ¿Dónde están? Allá están echados todos. ¿Cuándo los vamos a regalar? No, no los voy a regalar. ¿Siempre no? No. Voy a hacer una cosa que es normal.
Te voy a traer un perro mío para que me lo cuides. No, no, ni lo mande a Dios. No, señor. No hay yo cómo cuidarme yo. Y voy a andar cuidando cabrones. No, 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 señor. Cuídame a mi perro. No, señor, váyase a la verga. 2 días. No, señor, váyase a la verga. Voy para el sitio. No, señor, váyase a la verga. ¿Qué sitio ni qué verga? Allá la Georgina te está esperando para que mate la becerra. Ahí después vamos a ir, espérate. ¿Cuándo? Yo, en estos días vamos a ir, pero ocupo que me cuides mi perro. No, no, yo a la verga, yo no te cuido ni nada. Ándale, perro. Hombre, no te da ningún no, problema. Señores, usted tiene su lambeculos, que se le hace todo. Pero él no tiene dónde guardar. No, ¿dónde, no, dónde, señor, dónde? Pues no, pues búsquese uno que tenga casa. Yo no. Mira, tienes no. que sacarlo. Tienes que sacarlo a pasear a las 7 de la mañana. Sí, ahorita. Ahí me van a conocer. ¿Vieras cómo? Tienes que darle coquetas a las 9. No, no, no me paseo yo en la mañana y voy a pasear al perro. Tienes que darle coquetas a las 2. La perga, no, tienes que darle coquetas a las 7. Y quiero que sepas una cosa. Que esas coquetas o croquetas que le dicen a los perros. Llega el término. Pregúntale a cualquier hijo de la chingada veterinario. Yo no estudié veterinaria, pero yo te sé todas las claves de la vida. Le das puras croquetas al perro y se le va haciendo una concha en el lomo. Concha, como callo. Y se lo lleva a la verga. Te lo voy a traer ahorita para que no, me lo bañes no, también. Me andes, no, ni lo mande Dios. Me lo bañe con champú. Vaya a la verga. Oye, Gilberto, ¿por qué eres así? No, no, señora, a la verga. Usted tiene sus lambeculos y allá quédese con ellos usted. Te voy a traer al perro no para que me lo traigas cuides. A mí perros porque no lo cuido, te lo echo para la calle. ¿Qué, no. ¿Serías capaz? No, no, te estoy diciendo que no me lo bueno, traigas serías... Yo no soy cuidaperro okay. tampoco ¿Serías no capaz? Señor, yo no soy cuidaperro te tampoco. Estoy preguntando. ¿Serías capaz de echarme el perro en la calle no, para que se me pierda, no, para que no. se me vaya para otra parte? Usted tiene muy buena casa allá y hasta le tiene aire acondicionado a la casa, al cuarto. No, no, a la sácase a la verga. Me voy a traer el aire acondicionado para conectarlo aquí para ponérselo sí, por... Sí, ahorita. Vete mucho a la verga. Gracias. ¿Qué verga? Gracias, Gilberto. No, no, señor. Apenas estoy, no me puedo parar de viejo y voy a andar navegando perros. ¿Y qué tiene? No, pues señor. ¿Otro nieto más? No, señor. En ese caso agarro marido. Pues sí, ya lo tienes. Bueno, ojalá, tiene ojalá. Marido no lo tienes, pero sí tienes a tu machín. Ojalá Dios te oyera. No, estás pendejo tú, a la verga. Sí tienes a tu machín. Oye, ¿sabes una cosa? Que la burra está mocosa. El martes me soñé bañado en mierda. Palabra de Dios. ¿Y eso? No sé. Bañado en mierda. Ahí soñaste. ¿Sí? No. A lo mejor no soñaste, a lo mejor sí estabas. No, no. Soñé bañado en mierda y cuando recordé, ay Dios mío. ¿Sabes qué es buena suerte soñar mierda? ¿Eh? Luego me cayó el de la República Dominicana. ¿Eh? Y quiero que sepas. Es buena suerte. Es buena suerte. Sí, es buena suerte. Sí, ya te digo. Oye tú, ¿por qué cuando uno... Yo me baño, ayer me bañé bien, me bañé ahorita... Ahorita me iba a dar una enjuagada, pero como tuve mucho negocio, no me lavé el culo. Pero no lo tengo cochino. No. No, lo tienes cochino. Limpio. Fíjate que cuando uno se lava bien el culo, nunca te has metido tú en la zanja del culo la mano esta así. ¿Cómo? Tallándote. ¿Cómo? Tentándote el zanjón del culo para adentro y tiene uno el culo caliente. ¿Tú? Fíjate que eso. ¿Cómo lo tiene, bro? Caliente el culo. Sí, y agarré una toalla de estas.
No, me importa verga, a mí que te rías de la verga. Y eso no me lo hace. Pero, es lo mejor. Mira, ayer fui para allá. Y me acosté. Y como estaba todo sudado el culo, me metí estas manos chuecas. Aquí en el canal, aquí. ¿Cómo? Aquí en el canal. Y caliente el culo y sudado. Entonces agarré, me levanté y agarré estas toallas yo solo. Estaba biche. Y agarré estas toallas así. Así. Y me tallé bien el culo así, bien el culo donde tengo el culo, hey, todo. Hey. Y me puse la mano y caliente el culo, tú, porque haz tú eso y ves. No. ¿No tienes caliente tú el culo? No, ¿tú? Yo no. No, yo sí me siento. ¿Eh? ¿Sí? Hay veces que sí deseo, si no soy de acero. Sí deseo. Hay veces que sí deseo un hombre que me meta a la verga. Ahí te voy a traer uno en estos días. Pero joven, no, vete a la verga, no me traigas nada. Nada, me traes. No, señor. Ese puto, ese cara de verga, de lerga. Aquí le tengo un... dice la señora que si cuando le vas a traer el disco y que sabe qué, mentira, después lo va a traer. Estás verga, tú, hombre, estás verga.